Esta parte de verdad que es que me encanta. Y todo esto se viene. ¿Sabes cuando tienes algo nuevo que te encanta estar? Las rosas me las regaló Pau. Os enseño lo que hemos comprado. Por cierto, qué pintón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Yo ya también voy mirando cosas de exterior. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 15 de febrero y aquí es fiesta porque es el día del presidente y nos acabamos de levantar. Yo me he vestido, ahora os enseño este vestido que me lo compré ayer cuando fuimos a Santa Bárbara y os dije, hemos entrado a hacer pis a Marshalls y ya hemos acabado comprando, y cuando volvimos se me olvidó totalmente enseñaros lo que habíamos comprado y esta mañana me he levantado en plan que me pongo, me he acordado y me lo he puesto, así que ahora os lo enseño. Voy a preparar un café, Pau se ha ido a pasear a Gigi para que se canse porque vamos a ir a Ikea y a Ikea, no, o sea, es el único sitio yo creo donde no te dejan entrar con Gigi, así que la vamos a dejar aquí, queríamos cansarla un poco y que haga pis, caca y que se quede preparada, así que nada, voy a preparar unos cafés, igual algo de desayunar y vamos a ir a Ikea, tengo muchas ganas porque es para comprar cosas para la habitación, sobre todo los colchones, las sábanas y todo eso, la habitación de invitados, así que esta semana ya estará todavía más formada que hace dos vídeos, que fue cuando organizamos todo la habitación desastre, todo el caos que había ahí, así que súper 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 contenta y súper ilusionada con este día. Este es el vestido que me compré, es así con el cuello así, lo que pasa es que no me preocupa mucho de tapar el sujetador porque voy a llevar chaqueta y luego como muy pegadito así hasta la rodilla, no sé, estoy como súper cómoda con él, me encanta con la chaqueta vaquera, sandalia estas que me compré el año pasado en Mango y nada, este es el outfit del día, súper cómodo, súper fresquito, súper colorido. Y ahora vamos a la cocina, que es que no me creo, la cocina que tenemos, qué monada. No sé si os acabé enseñando esto, pero es nuevo. Y esto también. Pues este es el café que hay. Normalmente aquí también tenemos café, pero esto no es café, esto es para limpiar la máquina, así que solo hay té. Voy a llamar a Pau a ver si él quiere té o si quiere coger café en algún sitio, porque es que ni una cápsula, o sea, ni una. Creo que voy a hacer uno de crema de cacahuete y arándanos y otro de aguacate y huevo y los parto por la mitad y así pillamos dulce y salado. Ya tengo un bagel, no sabéis cómo huele. Increíble, voy a subir una foto en Instagram. Que por cierto, ahora estoy subiendo un montón de fotos a Instagram. Estoy súper ilusionada. Así que por favor, seguidme allí porque hago un esfuerzo muy grande en subir fotos, en subir stories. Me falta lo de los reels y todo eso, pero bueno, poco a poco. La verdad es que no sé por qué, yo me siento súper cómoda en YouTube, pero en Instagram me da como más vergüenza hablar o subir vídeos. Como que me cuesta más. Estoy súper obsesionada con esta canción. Siempre me ha gustado, pero ahora estoy en una época en la que la escucho y es que me emociono muchísimo. Me encanta. Hay una isla en medio del mar compartido en la isla morenita. En las flores que enredan en tu pelo morenita. Mirad el resultado, aquí está el dulce. Aquí está el salado, los voy a partir por la mitad. Acaba de llegar Pau y mirad si ha traído cafés. También me ha traído leche de la mía, que sí que queda, pero queda poca. Así que súper atento. Voy a hacer café, ¿cuál hago? Este. Ya ha pitado la lavadora. No, esto está lleno de agua. Joder. Ya estamos llegando a Ikea, quedan exactamente 6 minutos y voy a devolver primero algunas cosas, como por ejemplo una alfombra que no nos daba la talla, en plan que no era lo que buscábamos. No daba la talla en una casa tan chula. ¿Qué más? No es que no diera la talla, que era pequeña, quiero decir. Que tenemos que devolver eso, tenemos que devolver las cortinas, porque compramos cortinas como las que hay en el salón para todas las habitaciones y ya he contado que en las habitaciones que dan a la calle hemos puesto las cortinas más tupidas. Y no sé si hay algo más, pero bueno, tenemos que devolver esto, que es un rollazo. La última vez que vinimos había cola para entrar, ojalá esta vez no haya. Abren a las 10, son las 10:37. Mira, ahí está la alfombra, estas son las cortinas y aquellos son unas sábanas. Un triunfo, mirad, no hay cola. Ya estamos en las devoluciones, mirad, solo hay dos personas por delante. Acabamos de hacer las devoluciones, ha ido todo sobre ruedas. Todo bien, todo correcto. Sí, y como que hemos entrado por la parte por la que se sale, vamos a ir a mi parte favorita, los que me conocéis ya lo sabéis.
Esta parte de verdad que es que me encanta. No porque sea más barata ni nada, que también, sino porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Y eso es lo que me gusta a mí de TJ Maxx, de HomeGoods, de las tiendas de segunda mano, me flipa. Sofás, aquí hay más sofás, mesa, esta sillita, otro sofá. Aquí ya tenemos colchones. Aquí tenemos colchones. No, pero estos son de cuna. Estos muebles. Aquí cosas random, a ver qué encontramos. Aquí están estos espejos, así rollo moderno. Este objeto decorativo, un vaso. ¿Te gusta? La esta. ¿Esto qué es? ¡Ay, muy chulo, sí! Por aquí son cosas que no sé lo que es, pero no tengo ganas de mirar. Esta silla me gusta, ¿eh? Aquí hay estas alfombras. Esta tela me encanta, pero es muy pequeñita. Esto no lo podría usar para nada. O podría hacer un cojín con ella. Si lo coso así, podría tener un cojín. Igual sí que me lo llevo, me gusta mucho. Hemos salido ahora de la zona esa y estamos en la zona donde recogen los paquetes, pero vamos a coger el ascensor y vamos a empezar por el principio. Gigi la estamos viendo por la cámara y está bastante bien, no llora como otras veces, así que bueno, estamos tranquilos. Le hemos dejado muñecos de estos que los rellenas de... iba a decirte de chocolatina no, de treats, y así pues se mantiene ocupada con las chuches y jugando. Yo ya también voy mirando cosas de exterior para cuando nos pongamos a decorar la terraza. Estamos buscando pues eso, como un sofá más grandecito, una mesa más grande con sillas. Por favor, dejad en los comentarios quién se acuerda de esta estantería, que ahora Pau quiere la fina. Para su estantería. ¿Qué pasa? El tocadisco. Sí, tío. Chico. Sobresale, porque yo me acuerdo que en Seattle yo lo tenía aquí abajo y sobresalía. Sí. Sí. No. Sí, pero lo puedes poner. La separa un poco, ¿no? Sí. Un poco y ya está. Sí, está bien. Pues coge la referencia. Aquí está el colchón que vamos a comprar. Mirad, está en oferta a 75, costaba 100, creo, 90 y algo. Y tenemos que comprar dos para que al extenderse la cama se haga una king en vez de una twin. ¿Qué es esto? Aquí llevamos el carro, ya hemos revisado todo lo que queremos y todo esto se viene. Vamos a coger ahora la estantería de Pau. No hay, tío, no hay. Está todo agotado. El colchón, aunque sea. Venga, sí, eso sí, es lo más importante. Para ti, ¿eh? Raquel, ¿qué colchón estás cogiendo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Acabamos de salir de Ikea, no me lo creo porque es que se me ha hecho eterno, eterno. Creo que ha sido la primera vez que le he dicho a Pau, qué pesadilla, ya nos acababan los pasillos. Lo único que sí que hemos estado a gusto porque no había, yo creo que de las veces en toda mi vida que he estado en Ikea, la vez que menos había, de hecho he sacado una foto de que estaban algunos pasillos vacíos, o sea, no había nadie, estábamos solos. Y nada, hemos comprado algunas cosas, otras a última hora las hemos dejado porque no estábamos seguros y como que es una habitación que todavía no nos urge tanto, hemos cogido pues lo que 100% queremos tener ya y el resto poco a poco con el tiempo. Como yo funciono es que creo que con poco a poco voy eligiendo y entonando como quiero que queden las cosas. Intentar formar una casa o una habitación el primer día como que no, aunque yo entiendo esas ganas porque yo también soy como muy ansiosa y quiero tenerlo todo de primera. Pero bueno, nada, son las 2 de la tarde, hemos echado hoy 500 horas, que ya te digo, entre la cola de devolver cosas que no ha sido muy larga, o sea, había dos personas pero hemos estado ahí un ratillo porque no había mucha gente atendiendo. Luego hemos tenido que hacer todo el circuito este por dentro hacia atrás porque el ascensor no funcionaba, no sé qué, no sé cuánto, total, que lo hemos hecho por dentro y luego todo el circuito para adelante. Y que yo que sé, que te lías, que es que Ikea da igual, bueno, yo no sé si existe una persona que entre y salga de Ikea rápido. Vamos a aprovechar que estamos cerca de un restaurante al que queríamos ir de tacos otra vez. Yo estoy obsesionada, qué antojazo de tacos a todas horas. Sí. Y nada, vamos a ir ahí porque por donde vivimos no hay muchos sitios a los que pedir comida que a nosotros nos guste. En plan, hay mucho de comida rápida y típico americano, pero nosotros no solemos pedir eso. Y ahora que estamos aquí, pues hemos decidido comer ahí y volando a casa a ver cómo está Gigi. Estamos todo el rato controlando con la cámara y con el micro y parece que está tranquila, así que... Mira,
Mirad qué pintón. Las chips tienen queso de anacardo, aguacate, fruta de la pasión, yo creo, y pico de gallo. Y luego aquí hemos pedido 4 tacos, todo vegano. Tiene todo un pintón, huele súper bien. Son ahora mismo las 5 y 10 de la tarde y llegamos tipo 3 y media, 4. Mira, pues se está sentando ahí porque nos vamos otra vez. Vamos a salir a dar un paseíto con G. Tuvimos que llegar y yo me metí corriendo en una reunión que tenía en Zoom. Y ya, pues, nada, vamos a salir a darle un paseíto a Gigi. Cuando vuelva os enseño lo de Ikea. Y lo único que vamos a hacer en realidad es poner los colchones, ¿no? Y probar las mantitas que hemos comprado para encima, a ver si nos gusta. Y ya está, ese ha sido el día. No sabéis qué rico estaba ese restaurante. Estoy pensando que voy a hacer vídeos de mis restaurantes favoritos de Los Ángeles. Me parece buenísima idea. Se pueda volver a viajar o incluso la gente que viva en Los Ángeles pues los tiene ahí. A mí son tipo de vídeos que me gusta ver y que sobre todo cuando organizo viajes o escapado o lo que sea, busco, porque siempre llevo, lo que os digo, siempre llevo listas de restaurantes a los que ir. Primero porque somos especialitos con no comer carne, y segundo porque somos especialitos con que nos gusta que sean medios anillos, ¿no? Así que bueno, dicho esto, vamos a salir con la niña a dar un paseo y ya está, luego os enseño lo que hemos comprado. Por cierto, hemos comprado esto para la entrada de casa, no sé si os lo había enseñado o no. Lo compré el otro día en Target, mirad qué mono. Y el que tenía aquí, que era el de Seattle, que tenía en la terraza, lo he lavado con la manguera y lo he puesto. Ya estamos en casa de nuevo y os voy a enseñar lo que hemos comprado, que justo lo tengo ahí todo amontonado. Y nada, vamos a abrir los colchones, los vamos a poner en la habitación. Ahí básicamente están los dos colchones. Luego hemos comprado estos dos cojines que me parecen monísimos. Y aquí los venden en Urban Outfitters. Es verdad que mucho más trabajados, en plan el filito no es así, es como cuadrado, muy chulo. Pues no sé si cuestan 40 o 50 unos y estos costaban 7. Esto de aquí es un edredón, cosas de cama. Luego esto lo hemos cogido para la cocina, para disimular los enchufes inteligentes que hacen mucho bulto. Entonces esto lo pegas debajo del mueble y los ocultas. Y luego esto estaba en la zona de oportunidades y yo creo que es de un sofá, porque mirad, el cojín es súper, súper, súper gordo. O sea, es increíblemente gordo. Y aunque la funda no nos gusta, son súper tochos, súper gordos, para ponerlos al final de la cama, como para apoyarte, súper cómodo. Mira Gigi, ¿ves? Te he dicho que era cómodo, que Gigi ya se quiere sentar ahí. Por aquí tengo esta mantita, la idea es para tapar los colchones. Este cuadro se lo ha cogido Pau porque quiere meter unas fotos que se trajo de España. Luego esto es para organizar unos cajones aquí en la cocina. Mira estas flores secas, preciosas, rosas, me las regaló Pau por San Valentín ayer. Las tengo aquí, que las tengo que colocar, no sé si cortarlas y ponerlas más cortitas o si poner el ramo largo. Tengo que pensar en qué jarro las voy a poner. Pero vamos, básicamente este cajón está muy desordenado y hemos comprado esto para organizarlo. Ahora todo va a ser que no quepa. La medida no puede ser más perfecta. Encaja y encaja. Un poquito más grande no hubiese entrado y un poquito más pequeño hubiese bailado. Mirad qué pasada. Lo único que nos queda aquí en medio un hueco, pero bueno. Este hueco va a ser para estas cucharas grandes, para el limón, para el ajo. Mirad qué resultado. Hay cosas que están un poco a presión, pero encaja todo bien y por lo menos ya sabemos que no nos cortamos ni nada. Con los cuchillos está todo más o menos separado. Y en este ya estaba organizado. Esto también es de Ikea y esto es de TJ Maxx. El ramo que me regaló Pau y lo he mezclado con estas blancas que compré en el mercado cuando fuimos hace un par de fines de semana. Y mirad qué barbaridad, qué bonito. Bueno, al menos a mí me encanta cómo queda, me parece que son preciosas el color que tienen. Lo paso bastante mal poniéndolas porque se piscaban súper rápido, pero mirad, con lo que ha sobrado he hecho como un fondo con la florecita rosa y el verde este. Y mi idea es, como están estas clavadas, pues clavar algunas así más cortitas y hacer otro centrito así para el baño o para el baño de invitados, para el baño de aquí de la entrada, para mi habitación, no sé, ya veré dónde lo pongo. Pero me encanta este, me parece súper, súper, súper bonito.
me he quedado aquí tumbada con Gigi, súper a gustico. Pau estaba ahí sentado en la silla, ahora se ha salido. Pero súper a gustito en esta habitación, es que es como si esta habitación nunca hubiese existido. ¿Sabes cuando tienes algo nuevo que te encanta estar ahí o que te encanta estar usando esa cosa? Pues nos sentimos así con esta habitación, que parecía que esta habitación no existía en la casa y ahora nos encanta estar aquí, nos da una paz increíble. Tengo ganas de tener los cojincitos y como esta cama arreglada para estar aquí a gustico. Y tengo muchas ganas de empezar esta semana a trabajar y editar aquí en mi escritorio, ya en mi habitación. Acabamos de terminar de preparar la cena. Está Pau en la ducha. Aquí hemos hecho la misma ensalada que hicimos ayer, de tomate, bueno, tomate, remolacha, varias cosillas. Y aquí hemos hecho una tortilla que podía ser de patatas, pero es de calabacín y un poco de boniato. Llevo un buen rato sin coger la cámara, pero es que literal no hemos estado haciendo nada, nada más que viendo lo de la habitación, colgando un cuadro, el cuadro ese que ha comprado Pau para poner las fotos de su familia. Y luego hemos estado un rato en el ordenador mirando cosas y no hemos hecho nada más. Ahora no hemos preparado la cena y por fin nos vamos a sentar a ver la tele. Aquí está Gigi, que pobrecita, hoy ha estado como el resto de la tarde súper pegada a nosotras y como bastante, no sé, como si, como los que tengáis perros sabréis cuando los veis súper contentos y cuando pensáis que les pasa algo. Pues esta tarde ha estado como, pues eso, como si le pasase algo. Tengo un sentimiento de que es domingo y es lunes por la noche en realidad, pero me pienso todo el rato que mañana es lunes y cuando mañana es martes. Pero bueno, es una semana más corta, así que súper guay. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado el día con nosotros, que me deis un super like, os suscribáis al canal y compartáis el canal en vuestras redes sociales con más gente. ¿Alguno me habéis dejado en Instagram que tenéis los IKEA de vuestra zona cerrado? Supongo que depende mucho ahora ya de ciudades, ¿no? Al menos en España creo que va por provincia. Dejadme en los comentarios si en vuestras ciudades están las tiendas abiertas o si todavía no están abiertas, si están los restaurantes, si no. Aquí la verdad es que ha estado todo súper cerrado menos las tiendas, y hace como cosa de 2 semanas abrieron ya los restaurantes las terrazas. Han bajado un poco los números, así que a ver si seguimos así, a ver si salimos de esta rápido, o al menos en este año, y no tenemos que alargar más años con esto. No me lío, os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente. Chao.